¿Lo oís? Es el camión del pichón que llega cargadito, cargadito con los frascos de la felicidad. Sí, el pichón es el encargado de vender estos frascos en el bosque. Y en cuanto abre su maleta, todos se empiezan a comprar. La primera que se acerca es la codorniz, que quiere un frasco grande para una cena que tiene muy elegante con un montón de amigos. Después de la codorniz, se acerca la cucurucha, que no tiene mucho dinero, así que se lleva un frasco pequeño, muy, muy pequeño. El siguiente que viene es el carbonero, que tiene 4 hijos, así que compra uno para cada uno. 1, 2, 3 y 4 frascos, justos los que necesitaba. Y después se acerca el chorlito, que dice, no sé si quiero porque ya tengo. Es decir, soy bastante feliz, pero por tener un frasco de sobra no pasa nada, ¿verdad? Y el pichón se enfada, que no, que la felicidad no tiene descuento, que no te vendo nada. El estornino no quiere comprar, ¿sabéis por qué? Porque es un artista y tiene miedo que si compra felicidad se le vaya la inspiración, así que la deja. Y luego llega el faisán muy orgulloso, que dice, tonterías, la felicidad en un frasco, eso no existe, eso no es verdad. Pero cuando llega a casa, se pide 2 por internet. A punto de marcharse, el pichón descubre que le espera por ahí la abuela Petirrojo. Y no se atreve, pero al final se acerca y le pide un bote pequeño para sus nietos, porque tienen de todo y no sabe qué comprarles. Así que un botecito de regalo. Entonces el pichón recoge y se lleva sus tarros de felicidad a otra parte, pero no se ha dado cuenta de que en el borde del camino se le ha caído uno. Y el que sí que se acerca, despacito, es el ratón, que lo coge y se lo lleva a su casa. Y cuando llega con sus ratoncitos y con su ratona, lo abre y está vacío, como todos los demás. Es justo lo que necesitaba, dice el ratón. Ahora ya sabré yo de qué llenarlo.